Proyectos que superan los 8 millones de lempiras ejecuta la alcaldía de Roatán en varias comunidades de Roatán, Islas de la Bahía. Hay ciertas necesidades aquí en Roatán que son urgentes, especialmente en el área de infraestructura, transporte. Por eso estamos ya completando el proyecto de Caja Puente de la comunidad de Pensacola. Y asimismo, dentro de la comunidad de Brisas del Mar, que está en Gravelbe, estamos completando dos cajas puentes más. Y en el área de Franco Flat hemos tenido algunos inconvenientes con respecto a incomodidades con los vecindarios, los vecinos, pero les estamos pidiendo paciencia, que ya vamos a resolver eso. Yo sé que es incómodo estar pues en condiciones que le afectan lo que es la movilidad de ellos, pero estamos haciéndolo para poder llevar mayor desarrollo a la comunidad. Los proyectos en ejecución van desde Caja Puentes, pavimentación de calle, construcción de aulas, así como alcantarillado sanitario. Continúan los proyectos, especialmente el proyecto energético. Después del viaje a Alemania ya hemos suscrito algunos convenios, algunas alianzas estratégicas, y ¿sabe qué? Ya en el mes de mayo llegan inversionistas y llegan personeros y funcionarios para que ya cerremos un capítulo más de lo que es energía renovable. Roatán aspira a tener una comunidad carbono neutro aquí en el Caribe y vamos a seguir trabajando hasta que logremos esto a un 100%. Isaac Calix, Telenoticias.